está retransmitiendo Ceci Vega, de un presidente que llegó, votó y regresó a Palacio Nacional. Y mientras vemos estas imágenes que, le digo, para mí son históricas, déjenme enlazarme hasta España con Julián Macías Tobar, activista contra las noticias falsas, contra la infodemia, amigo de Sin Censura, a quien saludamos con mucho gusto. Julián, a la distancia, un abrazo. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí, transmitiendo a través de Sin Censura la historia, en vivo y en directo, mi querido Julián, con el voto del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo ves desde España? ¿Cómo ves a este México que llega a esta jornada histórica desde España y con mucho ruido, hay que decirlo, en redes sociales, con muchas noticias falsas, con una guerra sucia impresionante? Pero bueno, al final, el futuro está en las manos de los ciudadanos. Eso es lo que quiero pensar, Julián. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Yo creo que si todo va sobre lo previsto, la jornada electoral se debe celebrar con total normalidad y si hacemos caso a las encuestas serias, bueno, pues por una amplia victoria de Claudia, veremos si se acercan más los resultados electorales a esas encuestas, ¿no?, tanto nacionales como internacionales, o a esas que han estado difundiendo el Troll Center de Xochitl, donde le da varios puntos de ventaja a Xochitl. Yo creo que ha sido el contenido más compartido, las encuestas de Massive Caller, y que, bueno, veremos, ¿no?, con los resultados electorales si realmente la victoria es de Xochitl Gálvez o de Claudia Sheinbaum. Y yo te quería comentar dos cosas, bueno, por hacer un poco resumen o dos cosas con las que yo me quedaría. Es una positiva. Y realmente, bueno, López Obrador, por más que seguramente haya cosas que criticarle, obviamente, como a cualquier presidente del gobierno, quizás a lo mejor hablo de manera no muy objetiva, pero sí que es cierto que es un presidente histórico, ¿no? Me imagino que en México así lo entenderán, pero mi punto de vista es internacional. Y yo tengo que agradecerle al presidente que desde un puesto de responsabilidad ha enfrentado de cara y ha dado buena cuenta de un problema muy grave que no solamente existe en México, sino que existe a nivel internacional, que es el problema de la desinformación y del uso de bots o de una industria de la mentira que está financiada por organizaciones y personas y familias muy ricas, ¿no? Y seguramente haya sido el presidente del gobierno que en mayor número de ocasiones, o casi el único, podría decir que está hablando de esa red, Atlas Network, de esos enemigos de la democracia, ¿no?, que usan la mentira como principal herramienta y que en una, creo yo, que en una tarea de transparencia, no sé si ahí incluso he visto desde la oposición cómo se critica el tema de las mañaneras, que no deja de ser un espacio de rendición de cuenta, de transparencia del gobierno. Y el problema que se suele criticar en otras democracias, te puedo poner el ejemplo de España, me acuerdo cuando el presidente de la derecha aquí, Mariano Rajoy, no daba ruedas de prensa, y cuando daba ruedas de prensa lo hacía a través de un plasma, de una televisión, sin recibir ninguna pregunta. Y yo creo que los mexicanos y las mexicanas tienen una suerte tremenda que durante estos 6 años el presidente ha dado buena cuenta en un ejercicio de transparencia diario de la ejecución del programa, ¿no?, de la tarea ejecutiva del gobierno de México, y ha estado abierto siempre a preguntas de una manera muy extensa, ¿no? Y yo sé que eso le molesta a la oposición, porque realmente es un valor añadido muy fuerte a este presidente, y que creo que ha sido uno de los elementos por el cual la desinformación ha tenido menos peso, porque ha hecho una labor divulgativa, pedagógica, para que estemos alerta, ¿no?, para desarrollar una mente crítica, ¿no?, de la labor que hacen esos enemigos de la democracia que usan la mentira, que seguramente no lo hayamos visto en ningún otro gobierno. Y yo ahí le doy un 10, porque realmente, evidentemente, desde pandemia digital nos dedicamos a eso. Y el hecho de que en la mañanera se haya pronunciado, no en una, sino en varias ocasiones, el trabajo que hacemos en pandemia digital, que solamente mostramos datos, no son opiniones, sino es el otro elemento que yo añadiría, ¿no?, aparte de recordar, ¿no?, con un poco de nostalgia, ¿no? Ojalá y Claudia también haga esa labor divulgativa, ¿no?, contra la desinformación.
Pero sí que es verdad que, y ateniéndonos a los 3 meses de campaña, desde el 31 de enero, prácticamente ese viaje, coincidiendo con ese viaje de Sochil, si hay que, desde aquí, desde Pandemia Digital, evidentemente hemos estado denunciando esto, yo creo que, y hemos denunciado un montón de campañas sucias, pero a nivel digital yo creo que es la primera vez que ha tenido a nivel cuantitativo un mayor número de ítems o de cuentas falsas difundiendo. Por ahí estaba actualizando, si quieres te doy los datos de esa narcocampaña, por decirlo, al decirlo de alguna manera. Estaba revisando los datos y mira, ha habido 2 hashtags que desde el día 31 de enero han estado siendo etiquetas, menos los últimos 10 días, ¿no?, que ha caído bastante, pero si sumamos todos los tweets con el narco presidente AMLO, ha habido 27 millones de tweets durante estos 3 meses, bueno, más de 3 meses, 4 o 5 meses, desde el 31 de enero, y con el hashtag narcocandidata Claudia ha habido 15,7 millones de tweets, con más de 300.000 cuentas falsas, bueno, más de 300.000 cuentas, aproximadamente el 80-90% de esa actividad es artificial, que son bots o son manejadas de Central Center, pero ha habido una cosa que nunca en la historia ha pasado, y es que más de 4 millones de tweets han tenido errores en las etiquetas. Yo, de todas las campañas que había analizado, de todos los candidatos de conversación política, el mayor número de tweets equivocados con un hashtag fue con, en Brasil, fechado con Bolsonaro, que le habían puesto una L de más, con 180.000 tweets. En España, Sánchez, vete ya, sin la Z, en vez de Sánchez, vete ya, Sánchez, vete ya. Pero fíjate, solamente con un hashtag, Xochitl, LT, en vez de TL, Xochitl Gálvez, presidente 2024, ha habido 1.900.000 tweets errados. Y si a eso le sumamos otras, bueno, han sido más de 20 tweets equivocados, por ejemplo, Narcocaludia en vez de Narcoclaudia, ha habido otros 800.000. Es decir, que si sumamos todos, son más de 4 o 5 millones de tweets equivocados, y esto no ha pasado nunca en la historia. Sin nombrar las fake news, que han sido tremendas, yo destacaría las encuestas falsas, y no ya es que el Troll Center a diario difunda encuestas de Massive Caller, que está presidida por un militante del PAN, sino que la propia candidata, Xochitl, en una rueda de prensa las intentó hacer pasar como si fueran las encuestas de un banco. Es increíble, ¿no? Incluso el otro día vimos, esta semana, hemos visto cómo ponían una imagen de hace unos meses, cuando el gobierno de México iba a rescatar a los mexicanos que estaban en Israel, una foto del ejército del aire, donde ponía Xochitl va, y esto lo ha difundido la cuenta principal del Troll Center, esa que es Xochitl 2024, y otras miles de cuentas, ¿no? Y aquí la reflexión que queda, porque hemos visto que el INE ha estado impasible, ¿no?, si bien ha sido muy receloso con algunos spots de campaña y otras cuestiones, sí que ha mirado para otro lado, y yo sí que creo que ahí hay una asignatura pendiente, porque ha habido una campaña sucia enorme, amparada en cuentas falsas, ¿no? Y más allá de que se haya descubierto y que se haya detectado, volvemos a recalcar, por un lado, la suciedad de esta campaña, pero por otra parte, la impunidad total a hacerla. Por eso se siguen haciendo, y por eso la industria de la mentira y la desinformación ampliada con cuentas falsas sigue siendo una industria importante, porque a pesar de que se le detecte, nadie dice nada, no hay ningún tipo de sanción, de multa. Por lo tanto, bueno, más allá de los esfuerzos divulgativos, ¿no?, pedagógicos del problema que hay no solamente en México, sino a nivel global, yo creo que esa pedagogía debería de hacerse más amplia en todo el mundo y que llegara, bueno, no sé si a las plataformas digitales, a los medios de comunicación, pero en definitiva es una asignatura pendiente no solamente de México, sino a nivel global, del problema que supone la desinformación y la ampliación artificial digitalmente de relatos, digamos, distópicos o muy, muy alejados de la realidad.